La madre de la víctima dijo que todavía no se sabe el motivo por el que la pareja sentimental de su hija le quitó la vida y posteriormente se suicidó. Nadie vecino, porque que ahí nadie huyó nada, ni vecino ni nada. Porque si por lo menos los vecinos quizá habían escuchado algo, podían decir algo, pero que ahí la única que ellos que estaban discutiendo fue la hija. La mujer reiteró que el homicida, que respondía al nombre de William Núñez, de 48 años, había amenazado a su hija de muerte y que era celoso, lo que pudo desencadenar la tragedia. Dijo que estaban discutiendo, dijo que le iba de un tiro, y ella fue y le dijo, oye, Braille, que William le va de un tiro a mami. Y Braille le dijo, ¿qué va a hacer William? Y ahí parece que se metieron, digo yo, a discutir, y se metió en el carro. Y dijo que la mató. Mientras que un hermano de la fallecida llamó a las parejas a reflexionar al entender que este tipo de sucesos se pueden evitar. Fuera de la familia es otra cosa, porque no sabemos cuándo llegaban a su casa, qué pasaba dentro de su casa, pero cuando él venía aquí a nuestra madre, en la calle, era otra persona, era una bella persona. Los restos de Juanilda Fermín Peña, de 34 años, son velados en la residencia de sus padres y serán sepultados este sábado a las 10 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Para Telenoticias, Paola Mateo.